Este grupo de jóvenes, unidos por la música y la danza, se preparan en su último ensayo. Esta vez, la fuerza y valentía de Violeta conmueve a estos virtuosos artistas que en unas horas más cruzarán las fronteras para llegar al viejo continente y brindar el más importante concierto, rendir homenaje a los 100 años de Violeta Parra. 15 estudiantes del Colegio Concepción San Pedro, dependiente de la Corporación Masónica de Concepción, hace 4 años que dedican gran parte de su tiempo a cultivar la música. En Francia, Finlandia y Suecia sonarán voces e instrumentos de este rincón del mundo. Ellos interpretarán principalmente el repertorio de nuestra inmortal Violeta Parra. Padres, familiares y comunidad escolar tuvieron el privilegio de presenciar el espectáculo que llevan a París, Helsinki y Estocolmo. Esta metodología de trabajo, en realidad, nosotros la hemos hecho en el pasado. Este es el 5º proyecto de estas características que nosotros hemos hecho en el extranjero. El concepto de Violeta Parra vino a ser un buen pretexto, en el fondo, para sacar a los músicos al extranjero. ¿Y por qué al extranjero? Porque hemos comprobado que los alumnos, cuando tienen la posibilidad de viajar, de llevar la música latinoamericana, la música chilena, al extranjero, a otros contextos culturales, a ellos se les expande, se les abre el horizonte escolar, académico y profesional futuro. Ya tenemos muchos testimonios de alumnos que han pasado por experiencias similares y ha demostrado que les ha servido a ellos como personas y como profesionales de una manera muy, muy positiva. Entonces, Violeta Parra y el Centenario se convirtió en un muy buen argumento para salir. Responsabilidad que significa salir con jóvenes, considerando que tienen 15, 16 años, son 15 niños todavía, pero la confianza está la confianza en el trabajo que estamos haciendo nosotros para poder, sobre todo de los padres, en este caso, que es fundamental, porque si no tienen la confianza para dejar salir a tu hijo tan lejos, al otro lado del mundo, difícilmente nosotros vamos a poder desarrollar este proyecto. Y lo otro también es que
tampoco si no existiera el apoyo corporativo aquí, nunca más podríamos realizar una actividad como esta. Nosotros, el financiamiento, por ejemplo, de los profesores, el hecho de que tienen que reemplazarnos aquí es un mes. Y creen en los proyectos que estamos realizando, y eso es importante. Aceptarnos el proyecto y poder representarlos, y que tengan la confianza de que nosotros vamos a dejar bien el nombre del colegio. Sí, la verdad, somos una pequeña familia. Sí, ensayo 3 veces a la semana, cuando no tenemos presentaciones, y cuando tenemos presentaciones, como ahí casi todo el día. Es súper importante el valor de la música en esto, que todos los jóvenes pueden y generar algo tan lindo como es la música. O sea, es algo que te llena el alma y te ayuda a crecer totalmente como persona. Gracias a la vida. Y no solamente musical, porque ella más que era una folclorista, y folclorista no es solamente hacer música. Folclorista es el que recopilaba, el que hacía arpillera. De hecho, vamos a ir al museo donde ella, el Louvre, donde ella expuso, fue la primera latinoamericana en hacerlo. En Finlandia su música, Gracias a la Vida, en Suecia es un himno, ¿ya? De hecho, estamos tocando Gracias a la Vida, la última estrofa, está en sueco. Uno se da cuenta de que sí se valora, de que sí se respeta, y eso es lo que uno está tratando de inculcar. O sea, Violeta Parra es grande. Thank you.
papás están 100% con nosotros, nos apoyan en todo. Estamos ensayando mucho y son 3 días se supone que ensayamos, pero ensayamos a veces en los recreos o a veces entre medio de las clases, ensayamos también y más las presentaciones. De hecho ellos van también porque tiene un tremendo apoyo del colegio, los profesores igual, esta iniciativa fue apoyada directamente por la corporación y de hecho van a través representando el colegio y representando aquí también a Concepción, a la región. Vamos a ofrecer nuestra música, nuestra idiosincrasia, nuestro folclore. Y eso no. Allá se valora demasiado. Muchísimo, mucho, mucho. Y eso a nosotros nos insta a hacer esta actividad. O sea, para ellos es un complemento. Un complemento y abrirse al mundo. Y se merecen esto, se merecen. De verdad que se merecen viajar y disfrutar la experiencia y entregar nuestro arte, folclore en Europa.